Bien. Vamos a confirmar sonido, vamos a confirmar que estamos 100% online. Vamos a mirar por acá. Y vamos a iniciar esta sesión, esta jornada de oportunidades. Claro que sí, señoras y señores. Muy buenos días, traders. Un gusto saludarlos. Vamos conectándonos. Vamos a estar muy atentos y atentas de las oportunidades el día de hoy. Así que vamos a estar muy atentos de lo que sucede con el mundo cripto, qué sucede también con las acciones, qué sucede con los commodities, qué está sucediendo con la economía en general en estos momentos. Señoras y señores, en Royal Academy International manejamos información privilegiada, así que espero que disfruten de esta sesión que vamos a compartir en el día de hoy. ¿Desde qué lugar del mundo se conectan, traders? José Antonio Noreña, un gusto saludarte, pastor. Muy buenos días. Desde la Villa de los Vencedores, Villavicencio, excelente. Desde Villavicencio, Colombia, la Villa de los Vencedores, genial, genial, genial. Colombia presente, ¿desde qué lugar del mundo te estás conectando, trader? Y bueno, vamos a iniciar esta jornada con gran expectativa, con gran felicidad. Una de las criptomonedas que tenemos por allí en remojo, que tenemos allí en stand-by, está mostrando unos indicios. Son solo indicios, señoras y señores. Son solo indicios, así que vamos a tener esto muy presente. Yo coloco esto por acá, ya les voy a compartir. Son solo indicios, pero son indicios, por supuesto, buenos, nos interesa. De hecho, como les digo, nos alegra. Ayer también veíamos unos indicios de otra criptomoneda y vean que bajó. Así que son solo indicios. Vamos a largo plazo con estos movimientos. Estoy hablando de una criptomoneda que ya les había compartido anteriormente, una criptomoneda con la que hemos especulado. Escuchen bien. Hemos especulado, es decir, nos hemos adelantado a ciertos escenarios. Un cordial saludo para Lilimar González desde Ecuador. Excelente, gusto saludarte, Lilimar. Giancarlo nos saluda desde Nueva York, directamente desde Nueva York conectado. Giancarlo. Excelente, vamos con toda, Giancarlo. Y voy por acá. Listo. Voy a compartirles. ¿Dónde está? Voy a compartirles acá esta criptomoneda. Empiezo por acá. Es especulación. Si nosotros especulamos, estamos adelantándonos a ciertos movimientos. Técnicamente sí se han dado movimientos que suceden normalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de rebotes. Esta línea amarilla representa una zona de rebotes acá entre estos dos techos. Incluso lo podemos bajar un poquito más. Es una zona de rebotes como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede rebotar. ¿Por qué? Porque fueron techos anteriores. Entonces, tenemos acá rebote. Esto fue un techo, se repitió y luego actuó como un suelo. Dicho esto, técnicamente están sucediendo factores, como traders usamos diferentes factores, como soportes y resistencias, chartismo, FIBO, todo esto lo usamos. ¿Pero para qué lo usamos? Para aplicar la estrategia Royal. Cuando se cumplen distancias como esta, antes de la baja de Bitcoin, esta criptomoneda había cumplido una distancia solita. Había hecho este movimiento sola, sin que nadie la acompañara. Por supuesto, Bitcoin tuvo una salida fuerte de capital y esta criptomoneda se establece un poco mejor que otra. Estamos hablando de un 20% hoy, solo hoy. Asimismo, tenemos otros movimientos de otros altcoins, como por ejemplo Texas, que en estos momentos está teniendo un alza y de hecho, espérame, yo miro por acá una cuenta que tengo. Segundo. Tengo por ahí una operación. Voy a mirar cómo está esa ganancia.
Bueno, listo. Excelente. Excelente. Permítame un segundito. Estoy cerrando las ganancias acá. Ya, listo. Ahora, ¿qué está pasando con Bitcoin? Echémosle un vistazo a Bitcoin. Exactamente cuándo empezó este rally, estos mechazos. Miren, 7:40 de la mañana exactamente, hace 30 minutos, exactamente. Hace 30 minutos Bitcoin dio una entrada. Permítame, yo voy a mirar algo con la estrategia. Y la dio con la estrategia Royal Traders. Vamos a mirar en estos momentos la estrategia Royal y se van a dar cuenta. Los traders de Royal Academy, recuerden. En una semana, vas a ver un seminario intensivo de una semana y te vamos a entregar una estrategia para conocerla, luego para practicarla, luego para profundizarla, para ir creciendo. Y vean qué movimiento excelente dio la estrategia Royal. Mírenla, traders de Royal, los que nos están mirando en este momento, los que ya tienen configuradas todos los parámetros y sobre todo, y más importante, los que ya saben interpretar estos parámetros que les hemos entregado. El 3% ya está dando Bitcoin con la estrategia Royal, literalmente. Ahora, vamos a mirar algo. Todo movimiento tiene una alza y una baja. Aquí les estoy mostrando un indicador. Todo movimiento tiene alzas y bajas. Todo el tiempo. Esas alzas y bajas pueden durar una distancia, pueden durar un tiempo. En estos momentos llevamos prácticamente 30 minutos desde un poco antes que se diera este movimiento del ciclo. Así que tenemos un buen movimiento, un buen indicio, ¿sí? Está perfecto. Sin embargo, sigue siendo un indicio. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos rompiendo una posible tendencia, pero ya antes lo habíamos hecho. Mira, aquí habíamos intentado debilitar esto, aquí habíamos intentado pasar. Ahorita lo hacemos con más fuerza. Está interesante este movimiento. Segundo, por favor. Listo. Es indicio, es apenas un indicio. Vean todo lo que tienen que recuperar. Ahora, no se asusten tampoco por esto. Por esto que sucedió anteriormente, no nos vamos a asustar. Si ustedes se fijan en distancia, vamos aquí a las zonas de estos suelos. Suelo, 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 suelo. Miren. Todo esto ha sido una zona de suelo, si se fijan. Vamos a obviar estos rebotes de acá. Vamos a basarnos en estos suelos de acá. Si nosotros vemos la distancia entre estos suelos con la vela que se dio acá, vamos a dar cuenta que por recuperar le faltaría prácticamente esa distancia. Está un poco más. De empezar ese rally fuerte. El primer indicio, acá, luego continuación. Eso es un movimiento tipo. Recuerden esta expresión. Sé que ya varios la manejan, pero recuerden los que todavía no la manejan o los que están conceptualizando esta parte. ¿Qué pasa cuando el precio hace esto? El precio está acá, testea por acá y luego hace esto. A este movimiento que ustedes ven acá, se le llama un movimiento. Sé que varios lo conocen ya, pero igual. Recuérdenlo muy bien, los que todavía no lo. Un dump es como un vertedero, es como una salida muy fuerte, como una fuga de capital, una fuga de agua, una fuga de, en este caso, de capital dentro de un mercado. Así como existen los dumps, existen los pumps. Dump, pump.
Es un pump, un estallido. Todo lo contrario a esto. Supongamos que aquí está este movimiento. Un pump sería un estallido fuerte de Bitcoin. Y esos estallidos también traen corrección. Luego puede que siga subiendo. Así como este dump bajó y trae corrección, subió por acá. Lo mismo cuando sube. Sube, bajar. Y los altcoins todo el tiempo lo hacen. Muchas veces lo van a hacer. Entonces, dos conceptos que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante porque hacen parte de la naturaleza del mercado cripto. Más de 5 años llevo observando estos mercados en estos gráficos y en otros gráficos también. Desde Bitfinex recuerdo también que desde allí también hacíamos algunos análisis. Usábamos varias pestañas, recuerdo muchas cosas. Más de 5 años observando estos mercados. Y por eso les comento, es normal. Estos movimientos son normales, son parte de la naturaleza de las criptomonedas, de todas las criptomonedas. Todas van a tener dumps y todas van a tener pumps. Es algo normal. Bueno, voy a mirar por favor en el chat. Vamos preparándonos porque ahora, los próximos 15 minutos, estaremos hablando sobre mercados financieros. Recuerden lo que les comenté sobre Bitcoin, ya para finalizar esta parte de Bitcoin y criptomonedas en general. Recuerden lo que les comenté sobre Bitcoin. Los indicios son buenos, pero hay que establecer fechas también de acuerdo al análisis del día lunes, y del día martes. Si tú te perdiste el análisis del día lunes o el día martes, te recomiendo mirarlo a detalle porque allí hablamos incluso de fechas, vi fechas, así que no se lo pierdan. Todavía falta un poco, estos días se van a tornar muy interesantes. Recuerden que ya habíamos hablado que, y se los digo en contexto, antes del día miércoles de la próxima semana, así se los digo, antes del día miércoles de la próxima semana, ya debes haberte posicionado, ya debes tener tus stops, ya debes tener tus diversificaciones, debes aplicar tu plan de trading. Y si no sabes cuánto invertir, cómo invertir, qué hago, hasta dónde espero, cómo lo hago, recuerda escribir inmediatamente. Ahí voy a estar de manera personal, con todo un equipo también. Estaremos en el soporte, en la asesoría personalizada 24/7. Cada uno de ustedes, cada uno de nuestros miembros VIP tiene una asesoría personalizada 24/7. Esto, señoras y señores, no es solamente un servicio que colocamos acá. No, es algo que nos apasiona. Asesoría personalizada. Y ustedes saben que también con UNICE, con el pastor. El pastor ayer nos ayudó también con Joseph. Hoy Joseph se reintegra. Joseph estuvo en Panamá, estuvo de viaje. Y hoy nuevamente se reintegra al grupo VIP luego de este viaje. Y tenemos para esto, para acompañarte en tus decisiones, en tu carrera, en lo que necesites. ¿Cuánto debo invertir? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer acá? Eres un miembro VIP y estamos 100% en crecimiento. Muy pronto a los traders de Royal estaremos entregándoles certificados. Ya les diremos cuáles son esos requisitos. Son muy sencillos. Por supuesto, no todos todavía estamos, todavía están listos para recibir, pero sí gran parte. Y en 3 meses, menos de 3 meses, tú puedes certificar tus estudios con Royal Academy International. En menos de 3 meses puedes tener un certificado, diplomados. Son 2 sectores, criptofinanzas, criptotrading, mercados financieros y trading avanzado. Son 2 sectores y 2 diplomas que vas a recibir que son 100% válidos en tu empresa, en cualquier trabajo, a nivel internacional. Muy bien.
Teniendo en cuenta este panorama, ¿sí? Parece que Bitcoin viene con una jornada alcista. Para los traders de Royal, ¿cuándo entrar? Recuerden que el precio no va a subir siempre. Esta velita le quedan 4 minutos con 40. Le queda toda esa velita. Podemos rebotar. Por ejemplo, en esta zona de techos, aquí también hay un techo anterior, pero miren que aquí también coincide con esta línea roja. Así que atentos de la estrategia Royal. No voy a especificar más allí. Y vamos a Standard & Poor's. Bueno, antes de continuar, quisiera mirar el chat. Vamos a ver si tenemos inquietudes. Si ustedes quieren que miremos algunas empresas, con muchísimo gusto me comentan y las miramos. ¿Listo? Muy bien. Un cordial saludo a Jesús Marquina. Buenos días, Jesús. Un saludarte. Victoria Sisa, muy buenos días, excelente. Eduardo Moreno, muy buenos días, profe Carlos, y a toda la familia Royal. Feliz día, ganar mi selección. Muy bien. Ruth López nos saluda desde México. Saludos, profe, desde México, excelente. Muy bien, vamos a pasar a mirar cómo amanecen los mercados. Así como las criptomonedas se mueven, así como las criptomonedas nos dan oportunidades de lunes a viernes específicamente, de domingo a domingo específicamente, son 24/7. Así como las criptomonedas todos los días suben y bajan para darnos entradas y salidas, también lo hacen los índices. Como ustedes ven aquí, tenemos Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Voy a referenciar esta empresa porque voy a pasar acá, voy a referenciar este índice, porque voy a pasar a mirar pre-market. Mucha atención. Tenemos buenos indicios en el pre-market. Recuerden a los traders de Ameritrade y los que tienen estas cuentas de corretaje. A los traders que ya usan estas cuentas de corretaje, recuerden que aquí le echamos siempre un vistazo. Bueno, las fluctuaciones hoy son del más o menos 20%. Esta sí se ve interesante, 60%. Humanigen Inc. Ya veremos. Vayan anotando, por favor, estas empresas. Muy bien. Ahora, Gold Royalty, no sé si tendrá que ver con el oro. Ahorita vamos a mirar el oro que hemos analizado con nuestro trader especialista en oro. Específicamente, hemos hecho un análisis y se ha cumplido muy bien esa especulación, esa predicción, esa probabilidad. Bueno, aquí tenemos bajistas. Cisco System todavía no llega al 1%. Y Visa, Apple todavía lidera un alza. Recuerden la corrección que tuvo Apple ayer, la anunciamos con Oscar, nuestro trader estadista profesional. Tenemos un equipo maravilloso y tenemos 10 traders trabajando todos los días en señales. 10 traders en total. Esto está interesante. Bueno, Cisco también líder acá en el Standard & Poor's. La baja. Ford Motor sería 0.38%. Está un poquito tranquilito. Esa la tenemos, Lulu. Lululemon Athletic. Tesla, nuevamente Apple también aquí lideran. Vamos a mirar un momentico los bajistas. Ok, T-Mobile. Esta nos interesa la liquidez. Listo.
Recuerden tener a la mano la estadística. Ustedes simplemente entran a sus aulas virtuales, a su usuario privado, ingresan un momento y le dan clic en los mensajes y van a tener la estadística allí. Mire, yo la tengo aquí abierta en una pestaña para cuando el mercado abra, tenerla muy presente, incluso desde ya también tenerla muy presente. Por ejemplo, para el caso de T-Mobile, 1.62% está iniciando, son indicios. Ya veremos ese ATR, cómo lo analizamos. Todo lo que estoy diciendo, cada terminología, todo lo vas a aprender con Royal Academy de manera intensiva. Asimismo, quiero agradecerles por sus likes. Gracias por su apoyo. Gracias por esos likes, familia. Esos likes son muy importantes. Son muy importantes para nosotros, para que el crecimiento siga siendo también en redes sociales y, por supuesto, en YouTube, con información de alto valor para todas las personas. Esto es lo mejor. Siempre estamos garantizando la información de alto valor a todas las personas. Muy bien. Alberto Lara, buen día. Jonathan, buen día. Excelente. Un gusto saludarte. Ok. Ok. No la conocía. Voy a analizarla rápidamente. Tenemos todavía 4 minutos. ¿Cuánto tiempo tiene de haber listado? Ah, bueno, es que ya tiene un rally alcista. Toca mirar este movimiento. Me gusta porque es continuación junto con lo que está haciendo Bitcoin. Es decir, tiene una continuación luego de la baja de Bitcoin. Es que está muy reciente. Estamos hablando del 23 de julio. Digamos que esto la convierte en una especulación, estilo SEC. Miren SEC. Especulación con SEC. Eso es interesante. La recomiendo también para que le echen un vistazo. Entonces, ¿qué te digo? Para tiempos macro, se ve interesante el movimiento solo por continuación. ¿Listo? Un momento, por favor, porque voy a mirar aquí otros paneles, otras pantallas. Un momento. A ver. Sí me gusta, pero creo que puede dar una entrada mejor. En tiempos macro como tal, sí puede que vaya a subir, pero creo que puede dar una entrada mejor. Permítame un momentito, yo hago aquí un recorrido. Aquí está rebotando para continuación. Quiere decir que cuando Bitcoin baje, podemos estar buscando una entrada. ¿Por qué Bitcoin va a bajar? Porque Bitcoin está subiendo con un índice alcista fuerte, porque las distancias se cumplen. A ver, un momento, yo miro también esto por acá. Sí me gusta el movimiento. Lo que pasa es que me gustan más otras. Me gustan más otras. Y vamos a mirar este movimiento para scalpers cómo es. Oh, está muy bueno. Está muy, muy interesante por la liquidez. Hay buena participación, incluso para los traders de Royal. Échale un vistazo. Miren lo que ha dado solamente con rebotes. 10% acá. Y acá en este acercamiento y rebote dio más del 7%. Y, por supuesto, en esta ruptura, aunque en esta ruptura creo que no participaríamos. Participaríamos sería acá en este rebote. Sería casi un 20%. Está muy buena la liquidez para scalping. Scalping intradía me parece muy saludable. Para swing trading creo que de manera personal preferiría otras. Pero está muy interesante la liquidez. Te felicito. Muy, muy buena opción. Sobre todo para los scalpers. También intradías pueden hacerlo. Está muy bien. Muy buenos días, Rafael Suárez. Excelente, Rafa. Un gusto saludarte. Vamos, vamos fuerte, Rafa. Vamos con toda, que siempre estamos aquí acompañados y lo mejor es que tendremos siempre oportunidades de seguir creciendo y desde Binance seguramente vas a tener una recompensa genial con lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Tenemos 20 segundos para abrir mercados en la Bolsa de Nueva York. Voy a colocar acá Standard & Poor's. Y dentro de 12 segundos, 11 segundos, miren aquí el contador, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suena la campana, suenan las alertas, suenan las campanas de Nueva York y
El mercado abre, aumenta la liquidez. Vamos a acercarnos por acá. La liquidez aumenta. Las velas pueden subir o pueden bajar. En este momento se están definiendo si el mercado será alcista o será bajista. Jueves, jornada de jueves, sí se ve alcista. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una tendencia literalmente bajista. Vean, ayer veíamos una clase maravillosa. Ayer y todos los días tenemos clases en vivo para ustedes. Todos los días tenemos clases en vivo para ustedes. Te certificamos legalmente tus estudios. Estás en el mejor lugar, pero puedo garantizar. Miren esto. ¿Qué pasó ayer? Luego de que nos ubicamos allí, justo por debajo. Ayer vimos esta clase. ¿Qué pasó? Nos fuimos en movimiento, en tendencia bajista. Tendencia bajista, tendencia bajista, tendencia bajista. Todo esto tiene un porqué y un para qué. ¿Y saben qué es lo mejor? Sucede todos los días. Todos los días vamos a ver cómo los mercados nos dan parámetros que nos dicen, ya sé qué puede suceder acá. Ya sé que si el precio está haciendo en esto, en este momento aquello, ya sé que lo más probable es que vaya a suceder esto, que vaya a suceder lo otro. Y como ustedes se pueden dar cuenta, estamos tranquilos mirando movimientos. Tranquilamente, no tenemos ningún afán. Estoy mirando Standard & Poor's, estoy mirando en general cómo abrió el mercado y cómo abrió la liquidez del mercado. Es en general. Listo. Vamos a mirar algunas empresas específicamente. Vamos a mirar cómo se encuentra el sector turismo. Vamos a mirar cómo se encuentra el sector. Y específicamente también quiero mirar una especulación. Miren esto. Esto se ve interesante. Esto se ve interesante. Permítanme un momentico que voy a mirar acá las pantallas. Se ve interesante la especulación por el ciclo traders. Porque se está dando un ciclo alcista en este momento. ¿Listo? Pero esto lo estamos haciendo en vivo. Lo estamos mirando aquí en vivo. Esto va a cumplir una distancia. Creo que la cumple por acá. Vamos a marcarlo. Vamos a mirar otros sectores. Vamos a mirar American Airlines, por ejemplo. American Airlines, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Aquí tenemos una buena distancia. Recuerden mirar la estrategia Royal. Recuerden ubicar los ciclos. Porque en este momento está la campana formándose. Traders, es una especulación, pero es por distancia. Se ve buenas especulaciones. Se ve buenas especulaciones. A los que están viendo en vivo, a los traders de Royal, que saben perfectamente de qué estoy hablando, miren sus indicadores y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Listo, miremos por acá otra. Alibaba. Excelente, nos va a dar entrada nuevamente. Muy bien. Muy bien, por eso es importante tomar ganancias. Entramos al mercado para vender. Si compramos acá, vendemos acá, recompramos acá, volvemos a vender acá. Precio acá se demoró un poquito, está bajando. Nos puede dar otra vez entrada y por eso somos traders, somos comerciantes. Compramos y vendemos a nivel internacional diferentes instrumentos. Muy bien, estoy mirando por acá también. Si llegan señales. Apenas llegue la primera señal, vamos a mirar nuestro canal. Vamos a operar. Apenas llegue la primera señal de los traders, un equipo de 10 traders trabajando todos los días. Asimismo, nuestros traders de Royal Academy International están entrenados y entrenadas para también identificar oportunidades. Esas oportunidades las filtramos, les damos un par de análisis en diferentes sectores, también con una cuenta, ya usamos una cuenta paga específicamente para esto, antes usábamos dos, también con esta cuenta paga le metemos un par de elementos más y decidimos, filtramos cuál es la mejor, cuál es la de más alta probabilidad. Todos los días nos dedicamos a esto. Vamos a mirar dos movimientos, con estos dos movimientos nos despedimos. Primero vamos a mirar ExxonMobil.
porque está teniendo una liquidez fuerte también. Miren, miren ese mechazo que acaba de dar. Mechazo fuerte y miren el objetivo. Es más, miren la línea donde estaría el objetivo para esta operación. Y también vamos a echarle un vistazo. Recuerden que apenas llevamos 5 minutos. No se me vayan a desesperar. Es que se me va a ir la oportunidad. Tranquilo. Psicología trader, emociones, tranquilamente. Siempre hay oportunidades y me están llegando varios escenarios que tenemos que mirar. Póngamela. Préndeme esa allá. Prende esa pantalla. Bueno, esto se está poniendo interesante. Voy a compartirles otra mientras tanto, mientras vamos colocando acá los portafolios. Hoy voy a usar, por lo visto, voy a usar 4 pantallas. Esta Activision Blizzard la habíamos visto ayer también. Miren la baja que tiene. Tranquilamente vayan anotando, vayan escribiendo. Apenas es liquidez, apenas es el inicio del mercado. Muy tranquilamente. Muy tranquilamente. EA Sports. Electronic Arts. Ahí está. También una liquidez importante. Estamos detectando liquidez. Lo que les puedo decir es que tengo varias opciones en este momento. Así que nos vamos al canal de señales. Muy atentos, muy atentas. Recuerden, 100% conectados y conectadas en nuestro servicio, nuestro soporte 24/7. Siempre estarán acompañados, traders. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. Que ustedes puedan tomar decisiones 100% acompañados y acompañadas. Oscar, un gusto saludarte. NIO y GDS, excelente. Vamos a mirarlo antes de irnos. Un gusto saludarte, Oscar. Muy bien. Voy a colocar por acá. Excelente. Creo que ayer le sacamos una tajada a NIO, o 2 tajadas a NIO. Yo saqué una sola. Y hoy se ve muy interesante el escenario, excelente. Voy a colocar un momentico, vamos a mirar un momento el panel. Acaba de iniciar un ciclo bajista, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que ese ciclo bajista nos dé indicios. Recuerden, estrategia Royal, los traders de Royal, vamos a mirar los indicadores, todos ya tienen los indicadores configurados. Vamos a esperar a que se dé ese ciclo. ¿Por qué? Porque hay una buena distancia ya generada, hay un gap. Gap bajista con continuación. O gap con continuación de movimiento bajista. Listo. Hay distancia. El capital que está saliendo, miren la fuerza que lleva. Vamos que no. Esta mecha estuvo más fuerte. Esta velita acá estuvo un poco más fuerte. Estamos en un ciclo bajista. Muy atentos de esa curva porque la distancia ya ha sido buena, ya ha sido generada. Se ve excelente el escenario. Y GDS, creo que GDS la ganamos ayer. GDS. GDS nos está dando ya buenos profits. Puede empezar ruptura tendencial. Que hay una distancia también importante. Bueno, me gusta NIO bastante. Me gusta lo que veo acá en NIO. Esperen el ciclo, traders, y se van a dar cuenta que vamos a estar muy bien. Muy bien. Ahí voy a colocarles acá. Se van a dar cuenta que vamos a estar muy bien, muy tranquilos, muy pacientes y en alta probabilidad. De hecho, aquí en esta línea cero, recuerden que esta es otra función también. En esta línea blanca acá tiene otra función. Vamos a esperar este ciclo que se dé. En ese ciclo podemos posicionarnos usando la estrategia Royal. Muy bien, traders. Vamos para el canal de señales. Tendremos varias opciones el día de hoy. Tenemos varias opciones. Así que vamos a disfrutar también con paciencia, con gestión de capital, con gestión de las emociones. De esto se trata el trading. Claro que sí. Así es, Oscar. Una liquidez fuerte. Estamos viendo una liquidez fuerte en varias acciones. Así que vamos a estar muy atentos. Y bueno, nos vemos en Royal Academy. Nos vamos a operar. Nos vamos para el canal de señales. Muy atentos, muy atentas también.
del soporte 24/7. Recuerden, todos los días estamos analizando mercados para ustedes y entregando alta liquidez. No existe la perfección en el trading, pero sí existe la alta probabilidad. Además, recuerda, participar en el trading es fácil. Ganar, vivir del trading, eso ya es otra cosa. Estás en el lugar correcto. Estás en Royal Academy International. Un abrazo gigante, traders. Nos vemos en Royal. Nos vemos también en los grupos. Recuerden dejarnos su like. Ese like es muy, muy importante. Muy importante. Ese apoyo es muy importante. Así que, bueno, aquí coloco listo. Listo. Muchas bendiciones, traders. Nos vemos en los grupos. Nos vemos muy, muy conectados en Royal Academy.